Let's go! Imagina que hay música aquí épica después de la misión. Y los NDM se quedan pendejos. ¿Son las carreras o qué, don verga? Déjate venir. Hola, bebés, ¿cómo han estado? Estamos en un video más de GTA 4 Online y estoy jugando con nada más y nada menos. Y le mando un gran saludo porque está aquí en la partida apoyando a esta serie de juegos que vamos a hacer, mostrándoles cada tipo de juego de GTA 4 con ustedes, don Vergas. Así es, qué frecuente, qué vulgar. No, nada de eso. John Vergas está aquí, vamos a buscarlo y a la ahorita. No, ese no es, tíralo, ahí van los cabrones. No, ya se cayó Don Vergas. Ay, ni tan vergas es el vato, ¿verdad? Pero ahí está nuestro querido Don V. Muy bien, hola Don V. Vamos a saludarlo, excelente. Y esta vez estos dos, esta no la conozco, pero se ve muy, muy buena muchacha. Ya mataron a Don Vergas. Ah, cabrón. Vamos a jugar, amigos, nada más y nada menos que Rompe Tratos. Quiero enseñarles cómo se eran las misiones aquí en GTA 4, porque muchos de ustedes no tienen GTA 4 o quieren comprárselo o no sé, tienen la duda, ¿no?, de cómo era GTA 4. Entonces, les quiero enseñar cómo eran las misiones. Vamos a ver la cinemática. Ese es Kenny Petrovic. Así es. Nosotros también estaremos ahí, mi buen Kenny Petrovic. Así es. Vamos a puntería automática, sí. Dificultad de la misión, difícil, malditos. Ajá, gamer, te así, retícula de salud, sí. Charla de voz, sí. Hora del día, mediodía, muy bien. Ah, no, es noche, yo estoy grabando en la noche. Así que vamos a hacerlo, no, está bien, la tarde. No, a mediodía, medianoche, no. Mediodía está bien, clima despejado, está bien. Descripción no, emisora de radio ninguna. ¡Vámonos! Esperemos a que Don Vergas y Pup Diazon, ahí está. Vamos a darle, bebés. Súbanse, mis amigos. Vamos a hacer esta misión en cargo de la mafia. Estamos haciendo las misiones de GTA 4 Online. Don Vergas, tú eres mi copiloto, eres mi Robin. Yo soy tu Batman. Súbete, chiquita. Vámonos. Unas carreras, véngase. Estas misiones, amigos, eran la hostia, tío. Eran lo máximo antes. Era ser un crack aquí, Muchos hacían trampa, les digo de una vez. Hacían trampa y iban a agarrar el helicóptero que está aquí atrás. Les dando tips por si quieren jugar aquí, ¿no? Agarraban el helicóptero. Yo, la verdad, agarro por aquí y me voy todo el segundo puente del periférico. Y vámonos, aquí mero. Es un atajo muy bonito en vez de irte por toda Alderney City. Que bueno, van a ver que vamos a llegar primero que Pop Diazon. Van a ver. Pero sí, diste el show. Don Vergas, ¿cómo te va? Uy, cabrón, voy a chocar. ¡Oh, su puta madre! Vamos bien, Frick, vamos bien, no te preocupes. ¡Oh, su puta madre! ¿Este carro no da vueltas bien o qué pedo? Míralo. Don Vergas, Tifekut, contra el peligro. Aquí en GTA 4 en las misiones. Y aquí se llama Rompe Tratos. Así es. Vemos que no hay ningún alma en Liberty City. Debimos haber puesto tráfico lleno, ¿verdad? Porque como que solo está medio aburridón, Yo digo que sí, hemos puesto tráfico lleno. Pero Don Vergas, prepárate porque vamos a dar el salto de nuestra vida. Vamos a ver, amigos, si podemos acabar esta misión en 5 minutos, ¿les parece? ¿5 minutos está bien? Sí, ¿verdad? Hay un logro, no me acuerdo bien cómo se llama el logro, pero hay un logro por si acaba las misiones antes. No recuerdo muy bien cómo se llama el logro, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver si se puede hacer. Y aquí vamos a hacer el salto de nuestra vida, Don Vergas. Prepárate. Véngase. ¿Cuánto vamos a caer? Derechito. ¡Oh, su puta madre, Véngase, Don Vergas, al tiro. Hemos llegado, tío. Mira nuestra puerta y quedó. Ábrete paso hasta el lugar del teatro. ¡Hemos llegado! ¡Don Vergas, ponte! Ahora sí que ponte, Vergas. Véngase. Ya llegó Ferkio a partir la madre a todos los pinches moteros de The Lost and Damned. ¿Sí son los de The Lost? No, hombre, sepa madres quiénes son. Creo que son The Angels of Death. Ah, son The Angels of Death, güey. The Angels of Death, Biker Game, no sé qué madres. Working for the Mafia in this city for many years. Ese cabrón no se deja ver, Uy, está saliendo fuego. Como dice Juanes, que esté fuego. Órale.
Ay, su pinche madre, uno por uno, no pueden, ¿o qué? Fuego. Órale, cabrones, muy chingones, ¿no? Muy chingones, déjense venir, perros. Muérete, cabrón. Uy, son un chingo. La mera chompa, vámonos. Ya llegó también nuestra camarada, nuestra amiga Pop the Asm, ya llegó a ayudarnos contra este peligro inminente. Venga, Seferkio. Vamos a partirle su madre a estos vatos. Eso. Un paquete de droga, ya tenemos un paquetito. Bien, excelente. Seguimos avanzando, vamos a subir. ¡Ay, cabrón! No había visto ese maldito marrano. Y se cayó, órale por güey. Vamos a subir. Uno menos. Cuidado aquí, Farkiot. ¡Oh, su puta madre! Como si a mí me dieran los balazos, ¿verdad? ¡Oh! Le meto efecto y todo el show, ¿eh? Uy, cabrón. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Everybody, can you feel the good? Uy, cabrón, esos pinches balazos hoy en cercas. Sí, pues ya vi un cabrón. Órale, puto. $100 por matarte. Esa es mi recompensa. Ah, ya viste. Órale, otro cabroncito muerto. Eso, Ferkiot. Métele pata, Ferkiot. Que eso está cabrón. Llevamos 4 minutos. Buenas noches. ¿Qué pasa? What's happened to you? ¿Qué pasa? ¿Y eso? Que está... ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado! Su puta madre, no tengo vida, güey. ¿Dónde habrá vida? No tengo nada de vida, güey. No quiero morir. No tengo nada de vida, eso me preocupa un chingo, madral, güey, no tengo nada de vida. Estoy en rojos, amigos, a ver si por aquí podemos matar a un cabrón que haya por aquí arriba para no... Es que por aquí... Ay, cabrón, me da miedo, es que por aquí... A ver, ve, don Vergas, tú eres bueno, ve, corre, yo te cubro. Eso, Ferkiot. Sí, ya estoy más precavido. No me ganes la vida, güey, no tengo vida. ¡Ya vi la vida! ¡Es mía! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Voy a morir! Eso, Ferkiot, eres cabrón, güey. Muérete. Bien. ¿Qué más hay? Al tercer nivel. Dios, tercer nivel. Ya al cuarto, al último nivel. Ahí sobre un cabrón, mira. No lo había visto. Buenas noches. ¿Quién anda por aquí? Lanzacohetes. Don Vergas. Muy bien, Don Vergas. Acabaste con él. Eres bueno, cabrón. Eres bueno, papu. Otro lanzacohetes. Como que vamos a usar lanzacohetes, ¿eh? Vamos a subir, don Vergas. ¿Qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? ¿Sabes qué? La regué. Te voy a decir por qué. Aquí debimos haber traído un helicóptero nosotros. Sí. Debimos haber traído un helicóptero. La regué y gacho, ¿eh? A ver, vamos a ir al último nivel. Aquí nos había traído el helicóptero, amigos. Debimos haberme hecho caso a mí mismo. Órale, buena, mira, chompa. Listo, nada, falta recoger los paquetes de droga. Vámonos. Cambia, Ferkio, cambia de arma. Paquetes de drogas. Arriba hay uno, güey. Se me olvidó. Agárralo, don Vergas. Voy a agarrar el otro que también está. Creo que está abajo el otro, ¿no? Que lo agarre, don Vergas. Aquí está el otro. El otro paquete de droga debe estar por aquí. No, está abajo. Pinche marranito, ya no puede con su vidra. Ah, maldito grosero de miércoles. Acá está el otro paquete. Debíamos haber agarrado el helicóptero, lo sigo repitiendo, lo seguiré diciendo. Esto fue un error. Uy, por aquí no es. Nada de esto fue un error. Ahí está el paquete. Está bien escondido, ¿eh? Ah, no, ese no era, puta madre. Entonces, ¿cuál es? Uy, qué pedo, chinche laberinto de tuberías a la chingada. Ahí está, ya lo vi. ¡Vámonos! Los miembros de Angels of Death restantes están escapando. ¡Elimínalos! Ok. Algunos moteros escaparon por el barco. Ok, yo voy a matar a los del barco. Don Vergas y los demás, encárguense de los otros putos. Corre, Ferkio contra el peligro, Ferkio contra el peligro. Eso, cabrón. Eres un gordito. Petrovi paga la dieta. Sí, a huevo. Ok, vamos a ver si podemos. Ay, Don Vergas, ¿qué te pasó? Ya te gastaste las vidas, cabrón. Véngase. Sí se puede, sí lo podemos agarrar, güey. Sí lo podemos matar, véngase. Deja que pasen. Yo hacía esto, amigos, cuando no teníamos helicóptero. ¡Venga! ¡Hijo de su puta madre, por poco!
Por poco también. Ahí, mira, mira, mira. No, demasiado lejos, güey. Ya valió madre. ¡Ahí está! Sí, a huevo le dimos. Eso. ¡Vámonos! Excelente. Fuga, 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 fuga. Ahora ir por los otros moteros, güey. Don Vergas, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este sí voy a ir en moto, güey. Como buen chopero. Let's go, let's go. Gio, Gio. 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 Vamos a apagar la radio porque nos da el copyright. Mira, vamos a agarrar la itálica mejor, ¿no? Vamos a darle. Vamos contra aquellos moteros, hijos de la chingada. Chacalacalaca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Están aquí abajo, no han subido al puente, pero esos vatos siempre suben aquí al segundo piso del periférico. Siempre se suben los malditos. Pero ahora vamos a agarrarlos por aquí. Abro 6, abro 6. Aquí hay un atajo, aquí hay un atajo, creo que sí hay un atajo. Venga, véngase. Eso, Ferqueo, bien, bien, bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Hoy, hoy los balazos, hoy. Ya los agarró la chava aquella, la Pop de Asom. Hoy, hoy, la está agarrando putazos ya. A ver, déjame, déjame, yo me encargo de esos cabrones. Quite mi amor. Listo. ¡Vámonos! Súbete, mi amor. Tu moto ya no sirve, querida, ya no sirve, ya. Ay, doña Remilgada quiere manejar. Doña Remilgada. Ay, papaya de Celaya. Ah, la itálica. Te vas sin la itálica, es neta. Pues vámonos. Bueno, agarro la itálica. Let's go, vámonos, banda. Let's go. Imaginen que hay música aquí épica después de la misión. Dilos en DM se quedan pendejos. ¿Unas carreras o qué, don Vergas? Déjate venir. El monitor, el monitor. Vamos a ver quién es el pro aquí. El pro player, papu. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Pinche madre. De caballito, porque no le temo nada. Véngase. Y aquella con su itálica ahorita va a llegar, mañana llega. Véngase, véngase, ahorita llegamos en corto a la casa del buen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este vato? Es que no me acuerdo de la campaña. Por eso la estamos pasando en el canal. No crean que por... No, es para saber la historia, para saber cómo está el business aquí. ¿Cómo está el show? ¿Cómo debe ser esto? Vaya. Véngase en corto, véngase, Ferkiot. Domegas, venga, Domegas, no, que muy chingón. Órale, rebásame, rebásame, cabrón. Rebasa, mira, por abajo del techo, porque soy... ¡Ah, su puta madre! Me di en la madre. Iba a decir que soy chingón, pero no, hombre, ni tan chingón, güey, ya me di en la madre. Perdón, 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 ya la regué con eso, ya la regué con eso. Excuse me, excuse me, excuse me. ¡Vámonos! Let's go, let's go. Arriba, arriba, yepa, vámonos. Gracias por esperarme, don Vergas, eres buen amigo. Eres el don chingón. Don acá. Oh my god, llegó la policía. Fuck that shit, come on, come on. Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Y así, amigos, como termina esta hermosa misión de GTA 4 Online. Está muy hermosa, rompetratos. Vamos a jugar ahorita cerco de seguridad nacional, si no me equivoco. Que también está complicadilla y todo. Tiene su chiste pasarla, la verdad. Pero está chida, está chida. Espero que les haya gustado esto. Vamos a esperar a que lleguen todos aquí al garaje. Espera que llegue el resto de tu banda. Le voy a quemar el carro. No, no hay que ser ojete. Sí, voy a quemar el carro. Hello. Hello. Oh my god, llegó la policeman. Cállate, no hagas ruido. ¡Ah! ¡Cállate! Espero les haya gustado, amigos. Ya saben que pueden dejar su like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Saludos aquí al final del video. Cuídense, éxito en todo. Y recuerden, amigos, si quieren salir en los saludos, comenten aquí abajo. Cuídense, existen todo. Recuerden, amigos, sean felices.